extraña relación la nuestra, hecha de desencuentros y contradicciones. Por cada cosa que nos acerca, hay un millón que nos aleja. ¿Por qué siempre tenemos que estar en pie de guerra? Si es tan sencillo levantar la bandera de la paz entre nosotros, porque es verdad que vos y yo con vos, hacemos buen equipo. Vamos a probar la hora. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. ¿Eh? Vamos. ¡Tigre! ¿Eh? Te voy a dar una vuelta con el pibe. Ahora venimos, ¿eh? Vayan, vayan. Tranquilo. Al espacio. Frena. No tengo frenos. Mira, no andan los frenos, Tito, no andan los frenos. Mira, no frena, Tito. Pero esto no puedo, no frena. No, Tito, te juro que frené, Ya sé, no sé lo que pasó. Yo mismo lo revisé ayer, andaba todo bien. Pibe, habla. Pibe, ¿qué te pasa? Pibe, habla. Déjame. Marcos, por más que lo intento, no estoy bien con papá y vos. Por el bien de todos, decidí alejarme y dejarlos en paz. Yo voy a intentar una nueva vida. Que Dios me ayude. Tu madre. ¿Qué le pasa a Marcos? Es un tema familiar muy doloroso. ¿Le parece que me acerque? No, mejor no. Yo lo conozco muy bien. Necesita estar solo. Por favor, andate. ¿Dónde está mamá? No lo sé. Bueno, entonces yo la voy a buscar. ¿Pero para qué, Marcos? Para que me diga la cara que no me quiere. Para eso la voy a buscar. Porque mejor no la dejamos sola. Creo que es mejor para vos. Yo quiero que estés bien. Yo voy a estar bien cuando la encuentre. ¡Marcos! ¡Marcos! Viste, yo sabía que Lunita era paisana, no me podía fallar. ¿Me estás tomando el pelo, Ernesto? Nico mismo me dijo que no era. Bueno, te habrá querido hacer una broma. De mal gusto, acepto, pero una broma de chiquilín. Te quiere hacer entrar, renegar y... ¿Por qué estás seguro? Y bueno, porque me lo dijo el profesor Mancilla. Ay, Ernesto, no seas tan ingenuo. Esa chica no es judía. ¿Pero qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Vos me querés decir que el profesor mintió? Ah, ¿no me crees? Bueno, está bien. Vamos a hacer una cosa. Los invitamos a los dos esta noche a cenar en casa. ¿Y para qué? Vos invítalos. Te voy a demostrar que lo que digo es verdad. Anita, ¿qué pensás? ¡Los invitás! Yo del resto me encargo, ¿ok? Mira, si te deja más tranquila, te calma, así. ¡No te metas más con mi familia! ¿Con qué quieres que me meta? ¿Con vos, que sos un cacho de plástico con pelo? Ay, ¿de dónde sacaste esa grasa de la pizzería de la esquina? Me encanta hacer grasa tanto como a vos, te gusta ser idiota. Ay, bueno, ya, no peleen más. Acá lo importante es encontrar a Luca, ayuden un poco, chica. Bueno, yo quiero, pero esto no me deja. No me digas esta, que me empiezan a sangrar los oídos. Te voy a sacar un fósforo y te voy a derretir, nena. Ay, bueno, vayan a sus habitaciones sin pelear, que nosotros vamos al aeropuerto. No, yo voy con ustedes. No, en todo caso voy yo, porque yo soy la sobrina. No serví ni para espiar. ¿Y vos? ¿Pensaste en tu vida, nena? ¡No, callate, idiota, descerebrada! ¡Para! ¡No, basta! ¡Se terminó! Idiota. Lo importante ahora es ir al aeropuerto a buscar a Luca. ¡Termínenla! Marisa, te buscan en el Star. Bueno, después me buscan. Dale. No, espera, porque en realidad no sé si la buscan a Marisa o a su mamá. Es tu novio. ¡Luca! ¡Luca! Me dijo a mí, yo conmigo vino a hablar, así que se van para atrás. Dale, con hacer rápido.
¡Luca! ¡Hola! Ay, Marichita, cómo te voy a extrañar, Dios mío. ¿Por qué? ¿A dónde te vas? Me voy a España. ¿Y cuándo volvés? No lo sé. Me voy por mucho tiempo y, bueno, mi avión sale en un par de horas. Entonces, ¿mi vieja te garcó? No. No, no creo. Ella habrá pensado sinceramente que era lo mejor. Y, bueno, ya está. Yo te traje una carta. Esto es una carta de despedida para ella. Ya le dejé una a Franco, otra mía. La verdad es que no quería despedirme cara a cara de nadie. ¿Y por qué a mí no me dejaste una carta? Porque quería decirte personalmente cuánto te admiro, Marisa. ¿A mí? Sí, a vos. Vos y tu mamá son dos tesoros. Cada una con su estilo, ¿no? Pero dos tesoros valiosísimos. ¿Te parece? Sí. Te voy a pedir un favor. No cambies nunca. Estoy seguro que te va a ir muy bien en la vida, así como sos. Bueno, déjame que te acompañes al aeropuerto. Va, me gustaría mucho ir con vos. A mí también me gustaría mucho. Pero déjalo así. No te olvides darle la carta a tu mamá, ¿sí? Mi chica es muy despistada. Y a lo mejor se olvida. ¿Por qué no me lo dices personalmente? Tío, ¿por qué me haces esto? No quería lastimarte, mira, pensé que era lo mejor. Por lo menos, déjame que te lleve al aeropuerto. Nos dejan a sola. Sí, es un momento, nada más. Hola. Pablo, ¿qué querés? ¿Qué te pasa? Al taller mecánico, ahora tengo que ir. No, no quiero. Bueno, está bien. A ver, decime dónde es. Guido, nos vamos un rato antes porque le tengo que comprar ropa a Cata, ¿sabes? Vaya, yo me ocupo de todo acá. Bueno, guardé el azúcar, toda la mercadería que llegó. Toda la mercadería, está bien. Dejá todo limpio. Soy un patrón espectacular. Vayan, vayan a divertirse, por favor. Yo debo estar completamente loca de dejar todo a cargo de este cosa. Sí, la verdad que sí. Portate bien, Guido. Chao, chao, chiquito. Chao, chao, Cata. Marco me tiene preocupada, chicos. Está muy triste y no habla con nadie. ¿Pero qué fue lo que pasó? No sé. No sé, pero tengo que descubrir qué decía la carta que le dio el padre. Bueno, ¿y cómo vas a estar para averiguarlo? Espera, antes que te ofrezcas ayudar, te recuerdo que tenemos que estudiar, ¿eh? Sí, cierto, es verdad. Bueno, cualquier cosa que necesites, contá conmigo. Anda, tranquila, Lunita. Pero cuidado con el ángulo recto. Ah, no es. Bueno, voy a hablar hoy con Angelita para pedirle una cita. Entonces yo espero instrucciones, ¿dale? Sí. ¡Negro! Larga todo. ¿Qué? Larga todo, nos vamos a Sacoba. Dale. No, no, yo soy una persona muy responsable, estoy a cargo de todo. Mirá toda la gente que hay, no me puedo ir. Pero te vas a perder ir a Sacoba, que está buenísimo, todo juego nuevo, buenísimo. Me encantaría, pero me faltan 2 horas. ¿Por qué no esperás vos? Dale, pero echarlos a todos estos, ¿qué te importa? ¿Los echo? Sí, dale. Pero mirá cómo están estudiando. Pero sacalo, bueno, ¿qué te importa? Estás en otro lado, ¿viste? Tomá, teneme la capera, hay que hacerlo con sorpresa esto, ¿eh? ¿Sí? Vamos, que hay que desinfectar. Vamos, hay que desinfectar. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No lo hice porque no te quiero, sino por miedo a pensar que yo era un ancla para ti. Un ancla, Sonia. O sea, es que es todo lo contrario. Vos lo sabés. Yo no te quise hacer mal. Perdóname. No hay nada que perdonarte.
tu culpa si no mamás. No, pero... ¿por qué decís que yo no te amo? Me hubieses pedido que me quedara al lado tuyo. No lo hiciste. Si me amaras, me hubieses pedido con todas tus fuerzas que me quede con vos. Yo... no quiero que estés enojado conmigo. Ya no estoy enojado. Ya se me fue. No estoy enojado ni con vos ni con nadie. Todo esto es culpa mía. Lo tuve que haber visto antes, Sonia. No entiendo. ¿De qué hablas? Que estás enamorada de otro. No. No, ¿de quién voy a estar enamorada? Lo vas a tener que averiguar vos sola. No me pidas más. La próxima etapa de las Olimpiadas va a ser más difícil, ¿no? Y sí, obvio, Nico. ¿Por qué no nos tomamos un recreo? Un recrédito, chiquito. Sí, ya. Porque aparte te quiero decir algo. Estoy re feliz porque ahora estamos mejor que nunca, Nico. No sé, ahora no hay más ni secretos ni mentiras. Sí. Aparte siempre es mejor no tener nada que ocultar, ¿no? Tengo sed. Voy a buscar una... Pepsi Twist, con un toque de limón. ¿Qué haces acá, Santiago? ¿A dónde fue Nico? Ah, no, fue a buscar algo para tomar. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, porque yo lo quise ayudar, pero la mentira no la puedo sostener más. Para mí, vos y él tienen que blanquear tu situación. ¿Mi situación? ¿Qué querés decir? ¿Este era el rey de la mecánica? Ay, ¿qué quieres que haga? Es el mejor. Sí, pero casi nos deja sin auto. Y bueno, me dijo que lo revisó de punta a punta. Sí, pero seguramente estaba borracho, es un chanta, es este, no sé. Pablo, algo le pasa. Lo que me imaginaba. Sí, te olvidaste de ponerle alguna tuerca, ajustar algo. Vos estás loco, casi lo matás. ¿Quién es esta? Esta es Maritza, mi copiloto. Es una compañera. ¿Para qué tantas explicaciones? El juicio y listo. Está loco este tipo. Ojalá hubiera sido yo. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que alguien te quiere mal, pibe. Cuídate. ¿Qué? ¿Que lo hicieron a propósito? ¿Qué te dije? A ver, decime una cosa. ¿Cuánto tiempo tenés para arreglarlo? Sí, me va a llevar un tiempo, qué sé yo, 2 semanas. Los repuestos son difíciles de conseguir. No sé, aparte hay que arreglar unas cositas. Ah, lo siento, Pablo. Ya sé quién fue. Simón. Sabía que era flor de pirata. ¿Qué, te hizo algo? No, no, por intuición nada más, no sé, me di cuenta. Seguramente nos quería asustar y el asustado es él, obvio. Sí, ¿se cree que nos va a asustar con esto? Está muy equivocado. No, si quiere guerra, la va a tener. Sí, esto va a quedar exactamente. Así. Y los dos le vamos a dar una lección. No, pará, porque esto del equipo no me gusta nada. Lo hago solamente para reventar a Simón. ¿Y entonces? Socios. Pero hasta ahí. Hola. Recuperatorio de ética. ¡No! Nico, ¿por qué no brindamos? Me acabo de enterar que soy judía. ¿Están hablando? No, pues se me escapó. Pero me parece que mejor que lo hablen, ¿o no? Por favor, Lunita, escúchame. Yo te voy a explicar todo. No, pero ¿por qué no me lo explicaste recién? Como yo hablaba de que no había más secretos ni mentiras. Es que necesito un poco de tiempo, nada más. ¿Tiempo, Nico? Sí. Ya te di tiempo con Tatiana, ahora... Ay, ¿por qué no puedes hablar con tus papás? Dejé algo. Yo, lo único que se me ocurre es que tienen que enfrentar las cosas. Cuanto antes, mejor. Está bien, no estoy enojada.
Nada más me preocupo porque no entiendo por qué no puedo ser sincero con tus papás. Es que los conoces. Sabes que son difíciles. Entendeme, por favor. Está bien, Nico, te entiendo, pero... Bueno, para terminar bien arriba con mi semana de la mandadera, traigo este último mensaje. Nico, los espero a cenar en casa a los dos. Mami. Hasta el lunes. Hasta el lunes, gracias. ¿Qué se trae con esto? No sé, mira, si es por mí no hay problema. Si querés, vamos y de paso aclaramos todo. No, no vamos a aclarar nada. Todavía no, todavía no. ¿Entonces? Vayamos a comer. Pero me tenés que prometer algo. Sigamos la comedia. No, no, Nico, no puedo. Sí. Yo no sé cómo hablan ustedes, las costumbres. No sé qué voy a hacer. No importa, no importa. Yo te explico todo rapidito. Hazlo por mí. Lorelei, Lorelei, ¿cómo que no sabes dónde está mi mamá? Bueno, bueno, está bien. Entonces decime, ¿a qué hora va ella al cementerio? Y bueno, ¿sigue yendo todos los días? ¿Pero cómo que no sabes? ¿Qué? ¿Te pagó para que te callaras? Bueno, está bien, está bien. No te preocupes, yo la voy a encontrar a mamá, cueste lo que me cueste, ¿sabes? Chao. Mi tío Luca es un genio. Lástima que no se puede quedar un minuto quieto. Siempre está de acá para allá. Claro, para él es muy fácil, pero para mí no. Yo le voy a extrañar un montón. Me duele verte así triste. Hoy me puede todo. Bueno, pero tengo algo que te va a alegrar. ¿Qué? Le eché el guante a Manuel. No entiendo. ¡Esta foto está en mi cuarto! Exactamente, Manuel te la robó. Ahora entiendo. Lo encontré al mexicano escondido abajo de mi puff. Seguro que me revolvió todas mis cosas. Bueno, ¡Blas es un ladrón! Bueno, pero la culpa es mía. Fue intencional. A propósito lo hice. ¿Cómo es eso? Bueno, le hice llegar a una señora que yo conocía para que él preguntara sobre mí. Y cuando fue a buscarla, se encontró conmigo. ¡Qué inútil que es, Dios! ¡Qué inútil! Cuando no me espía a mí, te espía a vos. ¡Qué tarado! Exactamente. Pero decime, ¿de dónde sacaste a esa señora? Bueno, primero le hice descubrir el teléfono del geriátrico donde Angelita trabaja. La señora que te digo. Ah. Unos días después, esta Angelita me hizo pasar por su sobrino frente a la recepcionista. Yo me aseguré de que la chica se acordara bien bien de mí, para que cuando Manuel llegara preguntando por mí con esta foto, ella pudiera reconocerme. ¡Ay, mi amor! ¡Sos un genio! ¡Sos un genio! Pero, decime, ¿dónde sacaste a esa señora? Y bueno, la conocía y sé que por plata hizo cualquier cosa. Hola, buenas tardes. Geriátrico San Bartolomé. Sí, quisiera hablar con la enfermera Angelita. De parte de un amigo. Sí, espero, gracias. Hola, Angelita. Ella habla, ¿quién es? Soy Manuel Aguirre, ¿me recuerda? Perfectamente, ¿qué querés? Lo que hablemos. Ya mi sobrino me había advertido que vos me ibas a volver a molestar. Pero yo no tengo nada para decirte. Deja de llamarme. Espera, espera, no corte. Tengo mucho dinero para darle. ¿Ah, sí? Mucho. ¿Cuánto? Eso lo vamos a hablar después, frente a frente. En el bar de la esquina de su casa. Ojo, pibe, mirá que yo soy muy cara. Estoy dispuesto a pagarle el doble de lo que le pagó su sobrino, a cambio de que me diga todo lo que sabe sobre él. ¿Tiene algo para contarme? Te vas a asombrar de lo mucho que yo sé. ¿Cuándo? Mañana a la misma hora del otro día. Ok, ahí voy a estar. Pasen. Ah, ¡qué puntualidad! Pasen, chicos, ¿cómo están? Bueno. Pónganse cómodos, vamos, ¿eh? Hola, querida, ¿cómo estás? Hola. Bien, la verdad es que estoy re emocionada. Qué bueno. ¿Vas al templo mañana? No, ¿cómo mañana? Mañana es domingo. Se te trabucó la hermana. ¿Por qué? ¿Ustedes no fueron hoy? No. Lo que pasa es que Anita tiene, bueno, muchos problemas, cosas en la cabeza y por ahí se confundió, ¿no? La verdad, Luna, estamos muy felices por saber que Nico ha encontrado por fin la chica de la cual enamorarse. Sí, la verdad es que
Es que yo lo amo, Nico. ¿Qué de comer? Ay, te pido mil disculpas, mi amor, pero todavía no tengo nada listo. ¿Me acompañas a la cocina y me das una mano, mi amor? No, no importa. Hace cualquier cosa. Ay, no, de ninguna manera. Ella es la invitada y hay que agasajarla. Vamos, así de paso aprovechamos y chusmeamos un poquito, dale. Bueno. Dale, vamos, porque el mejor lugar para chusmear es la cocina. Sí. No te hagas problema, porque Lunita es muy inteligente. Se va a meter a tu mamá en el bolsillo en 5 minutos, estoy seguro. Gracias, Peter. ¡Hola! Hola, mi amor. Hola. ¿Por qué tardaste tanto? Está un poquito lejos el aeropuerto. ¿Estás mal? ¿Cómo se fue, Luca? Triste. Triste. Yo también estoy un poquito triste, ¿sabes? Bueno, yo te voy a mimar mucho, ¿sí? Gracias. ¿Pero qué hace usted en esta casa? ¿No tiene que trabajar? Bueno, Mercedes, por favor. Suspendí la función. No estoy de ánimo. Bueno, pero Luca no vive más en Buenos Aires, ¿entérese? ¿A qué viene acá? Mercedes, por favor, no seas grosera. Entre tantas idas y vueltas, la camioneta de Sonia quedó acá en la puerta. Nada más, la vino a buscar. Igual, ya me voy. Tranquilícese. No hace falta que se vaya tan rápido. ¿Quiere tomar un té o algo? Algo, por favor. Yo ahora se lo traigo. Te acompaño, mi amor. Bueno. ¿Sí? Sonia. Ay, encantada. Mirarte es como estar en el paraíso. Somos dos almas gemelas. Sí. Con la carta que me escribiste, no sé cómo me pude aguantar hasta ahora, nena. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de tu carta. Soy una tonta. No. Discúlpeme. No. Yo la admiro mucho, Sonia, ¿sabe? A mí me cuesta muchísimo expresar mis sentimientos. ¿Sabe? Yo quise a su hermano. Lo quise de verdad. Quizás no como él se lo merecía. Pero lo quise mucho. No entiendo. ¿Sabe? Cuando yo le pedí que no le coartara a Luca la oportunidad de irse a España, no pensé que iba a ser tan eficiente, de verdad. Sinceramente, le agradezco muchísimo que haya seguido mi idea, que me haga caso. ¿Pero qué se piensa que es, pedazo de pomelo? ¡El centro del universo! ¡Ah! Mire, yo por usted lo movería, pero ni la cutícula de mi dedo meñique. ¿Qué le pasa, señora Gassi? A ver, ¿qué tiene? ¡Furia! Cuando veo a un estúpido egoísta que se enorgullece de su mezquindad, lamento que el que esté en el avión sea Luca y no usted. ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Hola! ¿Cómo va a ser? ¡Tomátela, negro! Che, re difícil esto, ¿cómo haces? Dale, papá, ¿qué estás, nervioso? Pasa que vos sos medio negro candón, me. ¿Lo sabés? No entiendo. ¡Hola! Hola, Tomás. ¿Me pasás con Guido? Bueno, está con la máquina de ritmo, no puede. Llamalo después. No, pasámelo ya. Hola, flaca, así no te casás nunca más, Toma, Guido, teléfono, amigo. No puedo decirle que llame después. Dale. Pero que llame al Luna Park, porque esto va para algo mundial. Nico, pará, tranquilízate, no grites. ¿Sos tarado, Tomás? Es urgente, pasámelo. A ver, espera, tranquilízate. Tomá, Guido, atendela. ¿Pero qué quieren, hermano? No sé. Hola, mi amor, ¿no te das cuenta que no me puedes concentrar? Hay mucha gente que me está mirando, ¿qué querés? Guido, vení ya al colegio. No sabes lo que pasó en el bar. ¿Qué pasó?
Estoy preparando un poco de gefilte fish. Espero que te guste. Si no, vas a pensar que soy muy mala cocinera. No, por favor, Anita, ¿cómo voy a pensar eso? Nico me dijo que tu especialidad es el gefilte fish. Mira si me sale mal. Ay, es que Nico es tan exagerado. Y vos sos muy modesta. ¿Querés que lo preparemos juntas? Bueno. Bueno, decime, ¿vos el pollo cómo lo ponés? Y depende, porque podría ponerlo... ¿Trozado o en cubitos? Trozado. Sí, siempre trozado. Sabía que me estabas engañando. El gefilte fish va con pescado, nena. Fish, ¿no te suena? ¡Pescado! Mamá, ¿qué pasa? Que tu novia es una farsante. Eso pasa. No, Sandra, me mata si ve esto. Me tengo que olvidar del colegio, me tengo que olvidar del bar, me tengo que olvidar de todo. Mirá lo que es esto, es un desastre. Pido, relajate, tampoco exageres. ¿Tiene solución? ¿Lo limpiamos? ¿Tiene? Sí, lo limpiamos. Toda la noche me lleva a limpiar esto. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Negro, ¿sabes qué? Me agarró un poquito de sueño, yo me voy a dormir. No, no te ayudo porque soy un desastre con estas cosas domésticas. Ah, gracias. Sos un amigo, sos un... A ver, ¿por dónde empiezo a limpiar? Decime, ¿por dónde? Decime. Bueno, tranquilízate, ¿ok? Limpiamos todo, yo te ayudo. ¿En serio? Mía, yo sé que en realidad no te debería hablar porque estamos peleadas, ¿no? Pero te veo así, ¿no? Como tan mal y me imagino que es porque tu tío se fue, ¿no? Es por eso. Nosotras no podemos estar peleadas, Feli. Compartimos muchas cosas juntas. Y aparte, nos requerimos. Yo hace un montón que no quería estar peleada con vos, que me quería amigar, pero yo no me animaba. Y pienso lo mismo que vos, en realidad. ¿Querés ser mi amiga otra vez? ¡Sí! No pienses que porque Lucas se fue me olvidé lo de la fiesta, ¿eh? Mi vieja no te va a ayudar. ¿Y vos cómo sabés eso, nena? ¿Te lo dijo ella? No, pero me lo va a decir. ¿Cómo sabes que te lo va a decir? Porque yo también voy a festejar mi cumpleaños de 15. ¿Mm? Y como es mi mamá, no te va a ayudar. ¡Nena! ¡Si vos no querías hacer tu fiesta de 15! Sorry, darling. Cambié de opinión. ¡No! 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 ¡Me muero! ¡No! Mira, escúchame. Mírame. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Ella no sabe lo difícil que es ser vos. Yo sé. ¡No! Tranquila. ¡No sabe! ¡No! Bueno, es que ella es mala en la cocina. Y no quería quedar mal con vos. No te quería decir que no conoce las comidas típicas. Pero es eso nada más, ¿no es cierto? Pero por favor, Nico, me estás tomando el pelo. No hace falta ser un chef internacional para darse cuenta que el gefilte fish no lleva pollo. Yo te lo dije, esta chica no es judía. Bueno, pero no la trates así. ¿Qué te pasa? Mira, lo único que quiero es que me diga la verdad. Y listo, se acabó. Bueno, basta. Me cansaste, mamá. No tenés derecho a tratar así a la gente. No. Vámonos. No voy a venir nunca más acá. Nico. Pará, Nico. Vení. No. Chau, papá. A mí estas escenas teatrales no me conmueve. No, señor. ¿Terminamos? Sí, gracias a Dios que terminamos. Gracias. No, de nada. Bueno, me voy a dormir. No, ¿por qué no tomamos algo? Yo invito. No, Guido. Ya es tarde. Mejor dejémoslo para otro día, ¿sí? Está bien. Mirá, yo en realidad quería decirte que me sorprendiste. Nunca pensé que fueras tan copada. Lo que pasa es que en este colegio todos tienen una imagen mía.
que no es así. Sí, pero tenés razón, no es así. Te digo que para mí sos muy especial. Para Guido, ¿por qué cerras con llave? Porque no quiero que nos moleste. Nunca te dijeron que son muy linda. Gracias. ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Nos tenemos que esconder! ¡Nos tenemos que esconder! ¡Vamos, vamos! ¡Pero si limpiamos todo! ¡Vamos, por allá! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que esconder! ¡Ay, mira, Guido, Pero muy bien. Yo que pensaba que era un tarambana, chiquita. Guardo toda la mezcla. Todo. Muy bien, Guido. Mañana lo voy a felicitar. Sí, Guido, ¿no? Muy bien. No puedo creer, nos dejó encerrado y se llevó mi llave, la dejé ahí. No, a ver, a lo mejor cerró mal. ¿Y ahora qué hacemos? Ni una me sale bien. Pasa que conseguí los datos del auto de Simón. ¿Qué? ¿Qué conseguiste? No tiene patente. No tiene seguro. Es totalmente ilegal. ¡Buenísimo! Entonces se lo sacamos como vos hiciste con el auto de Facu. No, tengo una idea mejor. Escucha. Comuniqué eso con mayonesa. Nene, ¿pero qué estás haciendo ahí? ¡Levantate! ¿Dónde te crees que estás? Pero, Sandra, vos te callás la boca, ¿no? Yo me voy ya mismo a hablar con Santiago. ¡No! ¡No, con Santiago no! ¡No, no, no me dejás de volver al colegio! ¡Te lo pido! ¡Con Santiago no! ¡Sandra! Mamá, no voy a detenerte, porque seguramente irte de casa es el camino que decidiste elegir. Pero me gustaría que me digas en la cara que no me quieres. Espérame acá. Voy a venir a hablar con vos a eso de las 2 de la tarde. Un beso, Marcos. To lose, thought I had a lot to prove.
¿Una hora? ¿Pero dónde fueron estos? No importa, dale, apúrate. No, pará, no es mucho. ¿Mucho? Por culpa de él casi me muero, nena. ¿Te parece poco? Tenés razón, pero apúrate. Dale. No, pará, no es fácil. Ay, déjame, mi idiota, déjame. ¿Viste que no es fácil, bueno, nena? Pará, dale, pero pará. Me pongo, dale. Pero, ¿y cómo? Ahí, ahí. Ay, pará, ¿qué están haciendo? Estábamos tratando de abrir el auto. Sí. ¿De quién es el auto? Mío, mío. ¿No es más fácil abrirlo con la llave? Claro, para una persona normal, pero para Pablo no, porque se olvidó las llaves adentro. ¿Tienen los documentos? Soy el hijo del intendente Bustamante, espero. Bueno, bueno, sí. No puedes hacer ninguna llamada, no estás autorizado. Mire que a mi papá no le va a hacer ninguna gracia. Él siempre me dice, llamame cuando tengas algún Deja. Problema. Yo porque... le explico al bueno, señor policía. Pasa que Pablito siempre llama al pa. Hola, Margarita. Pablo habla. Entonces, escúchame, dame con mi viejo, rápido. Lo llama el padre. Si sale sí, con espero, chica, dale. Con las chicas. Pero no ¿cómo es su apellido? Franchini. Franchini. Hola, papá. ¿Qué tal, Pablo? Bien, más o menos. Bueno, estoy acá con el oficial Franchini que me paró porque no tengo los documentos del auto. Sí, sí, sí. Sí, ya te paso. Hola, señor intendente. Sí, sí. Comprendo, señor. ¿Cómo no, señor? Adiós. Te pido disculpas, no, lo mismo para vos. No, todo bien. ¿Les puedo ayudar? No, gracias. Bueno, nuevamente mi disculpa. Sí, sí. Chao, chao. Chao, hasta luego. ¿Y qué tal? ¿Te gustó esa? No, me dio vergüenza. ¿No puedes hacer algo sin llamar a tu papá? No hay nada que te venga bien a vos, ¿no? Tenemos que llevarnos este auto, como sea. Bueno, llama a tu papito, como siempre. Bien, bien. A veces te cuesta, pero pensás muy bien. Hola, Margarita. Pablito, de nuevo. Te quería pedir otro favorcito. ¿Por qué me están mirando así? Me parece de muy mal gusto que hayas pasado la noche con Guido. Y encima en el bar, tirados en el piso. ¿Tú vas? Sí, yo, vos sabés, mía, que me había olvidado de lo rápida que era esta chica para los mandados. Pero yo me acordé, ¿eh? Me acordé. Yo no me acosté con Guido, ¿ok? Oh. Lo ayudé a limpiar el bar, nada más. Toda la noche limpiando el bar, pero please, Vico, ¿quién quieres engañar? Sí, ¿saben qué? Me importa muy poco si me creen o no. Ustedes lo único que hacen es criticar, ¿no? ¿Por qué no se miran un poquito al espejo? ¿Qué habrá querido decir? No sé, pero tiene un carácter desagradable, mira. Tomás, ¿qué? Estos son 40 pesos. Se supone que eres rico, no me puedes prestar, es lo único que tienes. Bueno, sí, es lo único que tengo. Mi viejo me tiene castigado si no me pasan un mango desde el principio de año. Bueno, está bien, no te preocupes. Igual necesito mucho más dinero. No, quédatelo, algo es algo. Juntalo, no sé. ¿Te vas a quedar sin nada? No te preocupes, yo me arreglo con Pablo que me banca. Ah. Deja, Tomás. Yo le puedo dar a Manuel lo que necesita. Bueno, nos vemos. ¿Necesitas mucho? Sí, mucho. Pero es nada más un préstamo momentáneo. Lo necesito para mostrar el dinero y después te lo devuelvo. Completamente, todo. Necesitas agrandarte con alguna de tus chicas, ¿no? Sí, más o menos. Sí, claro. Con esa carita y ese acento, ¿quién te va a dar bolilla? Salvo que tengas plata, ¿no? Obvio. Sí, obvio. Bueno, ¿de verdad tienes esa cantidad de dinero para prestarme? Me da que es mucho. Más bien, nene, más bien. Mi tío me depositó dólares en mi cuenta corriente para hacer una fiesta de 15. ¡Dólares! ¡Mejor! Pobrecito, nunca viste uno, qué desesperado. Bueno, está bien, después te lo doy, pero primero necesito aclarar un detalle. ¿Qué? Y nada, a cambio, ¿no? ¿Yo qué recibo? No sé, tú dirás, ¿qué quieres? Que me cubras todas las veces que quiero salir con Blas. ¿Ok? Ok. Bueno, pero igual necesito tu conformidad por escrito, puño y letra. Bueno, la verdad que no me asocio más con vos, porque yo hago todo, no me servís. Me parece que vos no haces todo. Ah, no, ¿y quién lo hace? Tu papito.
U otro, va, no sé. ¿Y? ¿Todo listo? Sí, vamos. 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 Así como me ves, sí. Yo también fui joven y yo entiendo el llamado de la carne, pero vos te desubicás, Guido, porque este es tu lugar de trabajo. Pero vos misma no viste que estábamos durmiendo, no hicimos nada. Claro, estábamos... porque después del traqueteo les vino sueño. ¿Traqueteo? ¿Qué es esa palabra, bueno, traqueteo? Bueno, basta, basta, no hablemos más de esto. Yo me voy a callar la boca, pero Guido, la próxima macana que hagas, yo voy derechito y se la cuento a Santiago. No, a Santiago no. Y ahora ponete a trabajar. Está bien. Negro, negro, venga para acá. ¿Qué es eso? Siéntese, siéntese. ¿Para qué quieres? No tengo todo el tiempo, tengo que ir a trabajar. Viste que bien la hice, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿No viste cómo te dejé solo? ¿Por qué te crees que no te ayude? Ahora, a mí decime la verdad, porque esto que le dijiste a Sandra yo no me lo creo, ¿eh? ¿Qué pasó, dale? No pasó nada, no pasó No pasó nada. Estuviste toda la noche encerrado acá. ¿Me vas a decir que no pasó nada? Dale, no te la transaste. Decime la verdad. Bueno, sí, 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 la verdad que no se resistió a ella. No se lo digas a nadie. No, pero bien, bien, ese es el repollo. Bajá la voz, bajá la voz, te lo pido, por favor. Bueno, pero entonces contame todos los detalles, viejo. No, detalles no, te dije esto porque soy mi amigo, pero no es de macho andar contando las intimidades con las chicas. Ah, no. A nadie. Estás agrandado, Gil. Excelente, la verdad. Si querés recuperar tu auto, anda a La Reta y Sarmiento Partido de Pilar. Pará, me afanaron el auto. ¿Qué no sacaste eso? Me pusieron un mail anónimo, acá me lo mandaron. No puede ser, Simón. Ojalá, viejo, ojalá. Tranquilo, pará. Me lo afanaron, boludo. Me afanaron. Soy tu mamá, Marcos. ¿Qué haces acá, Luján? Bueno, supuse que tu mamá no iba a venir y vine yo. No quiero dejarte sola en esto. ¿Y vos cómo sabés que yo estaba esperando a mi mamá? Porque te sigue toda la mañana. Y leí la carta. ¿Qué? ¿Quién te pensás que sos para meterte en mi vida, nena? Marcos, yo sé lo que sentís. ¿Qué vas a saber si vos ni siquiera conociste a tu mamá? ¿De qué me hablás? Está bien. Yo no conocí a mi mamá. Pero sé que es lo que te abandonan. A mí nadie me abandonó. Me dejás en paz. Me dejás en paz, andate. Marcos, por favor, déjame que te ayude. Déjame en paz, déjame en paz. Marcos, déjame acompañarte, por favor. No quiero que me tengas lástima, ¿sabes? Yo no te tengo lástima. Te tengo cariño. ¿Cariño? ¿Cariño? ¿Pero cuál es? Explícamela, ¿cuál es? ¿Vos te olvidaste y me cortaste el rostro a mí? Mira, Luján. Si vos no estuviste conmigo en las buenas, tampoco quiero que lo estés en las malas, ¿sabes? ¿Pero qué es esto, señora? ¿Cómo dice la camisa? Y ya para el aula. La próxima vez que lo veo, los amonesto, ¿eh? ¿Blas? ¿Me entendió? ¿Blas? Hola. Sí. Ya tengo todo el problema solucionado. ¿Qué? Le voy a hacer firmar este compromiso a Aguirre para que no deje salir siempre. ¿Y qué te pidió a cambio? Plata, plata. Bueno, lo vi tan desesperado que nada, me dio lástima y aproveché el momento. ¿Y qué te dijo que necesitaba? No, nada, no me dijo que necesitaba nada. No sé, seguro que lo va a usar para agrandarse con alguna chica, yo lo conozco. Bueno, después charlamos. Pico, ¿qué te pasa? Nada. No, dale, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Estoy dolida. Pico, recién me acabo de amigar con Feli. No me quiero pelear con vos, dale. A mí no me gusta estar peleada con vos. Y a mí no me gusta que mis amigas piensen mal de mí. Yo no pensé mal de vos. Entonces, ¿me crees que con Guido no pasó nada? Gracias.
Bueno, ¿sabes qué? Ahora le voy a aclarar todo a Feli. Así volvemos a hacer las tres mosqueteras del colegio. Bueno, dale. Dale. Ay, listo. Lulu, ¿cómo dormiste anoche? Ay, yo, Bárbara. La que no creo que haya dormido mucho anoche es Vico, ¿eh? Ay, ¿por qué? ¿Estuvo haciendo gimnasia? Ay, sí, sí, pero una gimnasia nocturna muy especial. Sí. Si quieren hablar mal de Vico, se lo dicen a ella en la cara. Lo que están haciendo es muy mal gusto, ¿eh? Mira, nena, de peor gusto es acostarse con Guido, sí, como hizo ella. Yo no me acosté con Guido. Vico, a ver si nos entendemos, no te hagas la santita porque todo el colegio sabe lo repita, que eso es así que. Mira, si no me creen a mí, ¿por qué no van y se lo preguntan a él? No hace falta, Vico. Él mismo se lo reconoció a Tomás. ¿Perdón? Vení, dale, vení, vení, que es por acá. Vamos a ver un espectáculo, pero es impresionante. ¿Dónde está mi auto? ¿Me devuelven el auto ya? ¿El auto? Tranquilo. ¿Ya querés ver el auto? Sí, ya. Vení, vamos. Vamos. Ay. Hola. Facu, apurate, pará, habla más fuerte porque no te escucho. Que digo que tengo un regalito para vos. ¿Lo podemos ver así te lo doy? No, ahora no puedo. ¿Qué regalito? Te doy una pista. Es una pieza de un auto. No necesito una pieza, necesito el auto. Es un trofeo. Un trofeo. Ahí habla más claro, Facu. Es una pieza del auto de Pablo. ¿Viste vos? Vení, ¿querés ver tu auto? Uy, ¿a ese no es el tuyo? Mi auto. Despedite de tu máquina, basura. ¡Mi auto! ¡No, no! Vení, vení, no puedes hacer nada, idiota. Esto es por lo que le hiciste al mío. Que sos loco, casi me mato por tu culpa. Pero vos sos enfermo, nene. Yo no le hice nada a tu auto. Ay, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué no lo reconoces? ¿Eh? ¿Qué? ¡No le hice nada! ¡Pablo, pará, pará! Simón no hizo nada, está diciendo la verdad. No sé. Me pone mal la actitud que tuvo Guido. Ahora nosotras lo vamos a sorprender a él, ¿sí? ¿Vas a tener tu fiesta de 15? Sí, en realidad yo no quería nada, quería un cuatriciclo. Pero bueno, no me puedo volver atrás, ya está. Bueno, mejor. ¿Por qué? Y porque a mí me gustaría ser tu pareja en tu fiesta. Y si para tu familia es tan importante, yo me puedo hacer judía. ¿Harías eso por mí? Sí. Maritza, ¿quieres ser mi novia ahora y para siempre?